Análisis de redes sociales para el estudio de la gobernanza y las políticas públicas, aproximaciones y casos. Editado por el Dr. Edgar Ramírez de la Cruz. La obra introduce una metodología que se utiliza poco en México para entender las políticas públicas y cómo pueden mejorar los resultados. El análisis de redes sociales trata de entender cómo las estructuras relacionales tienen un impacto sobre los individuos u organizaciones inmersos en ellas y cómo éstas afectan el comportamiento y los atributos de las propias organizaciones. Hay un par de secciones en las que se trata de introducir de manera conceptual el análisis de redes y cómo es que este históricamente ha contribuido a mejorar nuestro entendimiento de los problemas sociales, sobre todo de las políticas públicas. Es importante este análisis, pues permite determinar el verdadero resultado de las políticas públicas. Tradicionalmente pensamos, es que el gobierno o algún actor hace esto y por lo tanto resulta esto. Lo que el análisis de redes sociales permite es entender cómo hay una estructura relacional y social que es un intermediario entre eso que un actor, puede ser el gobierno, municipal, estatal o nacional, trata de hacer y lo que resulta finalmente de la política. A pesar de que este es un tema reciente en las ciencias sociales, se ha enriquecido con la contribución de reconocidos autores internacionales, los cuales sirvieron de base para la realización de esta obra. Pero también tiene producción de autores nobeles, principalmente estudiantes, egresados de nuestros programas, algunos de ellos todavía estudiantes de nuestros programas, que vieron en esta metodología la oportunidad de contestar de una forma diferente las preguntas de investigación que ya tenían. Entonces creo que eso es novedoso.